El cardenal Chupi es apodado como el cura de la calle. Esta escena de Don Mateo dentro de un coche de policía felicitando la Navidad refleja perfectamente el modo de ser y actuar de este hombre que ahora es el arzobispo de la histórica ciudad de Bolonia. Admirado por muchos y denostado por otros, al obispo Chupi se le tilda de bergogliano porque se hallan en él similitudes en la forma de concebir la acción pastoral al modo del Papa Francisco. En el discurso del cardenal Chupi hay una profundísima humanidad que hunde sus raíces en el Evangelio y al mismo tiempo no destaca por abordar aspectos más espirituales. Al igual que a muchos otros obispos y cardenales actuales, le resulta más fácil hablar de la paz, la justicia, la injusticia, el sufrimiento, la escucha, la comunidad y en el caso de Chupi, sí, habla mucho del amor. Que vuol dire anche amare quelli che abbiamo vicino con un amore senza limiti. El cardenal llega al corazón tanto por su coherencia de vida como por su personalidad sumamente llana y muy humilde en sus formas, así como por su conocimiento de la naturaleza humana. Atrae mucho escucharle cuando habla del odio, del perdón, de las posibilidades de lo humano. Echa mano de frases contundentes, es un humanista en el pleno sentido de la palabra e incansable en su mensaje de esperanza. Obviamente viene llamado bonista, yo siempre he pensado que el bonismo no es una cosa inteligente y que el bonismo es una caricatura del amor, pero el amor es una cosa seria. Sin embargo, para personas que pongan el acento en la ortodoxia doctrinal y en hablar de una forma natural sobre la riqueza de la espiritualidad católica, ahí ya no es tan claro el mensaje de Mateo Chupi. Por eso, siguiendo la moda de la polarización latente hoy, en algunos ambientes eclesiales se le tilda de progre y también los aficionados a los futuribles lo incluyen en la lista de los papables, o como se dice en italiano, papabili. La biografía personal del cardenal Chupi es rica e interesante y desde la óptica periodística muy valiosa, quizá más por lo que calle que por lo que cuente, como veremos a continuación. Mateo María Chupi nació en Roma en octubre de 1955. Es el quinto de seis hermanos. Los cuatro primeros recibieron los nombres de los evangelistas: Juan, Marcos, Lucas y Mateo, y una hermana, Cecilia, y el sexto recibió nombre de apóstol, Pablo. Como él describe, su vida de pequeño transcurría en un rectángulo que se dibujaba desde su casa al colegio pasando por la Basílica de San Pedro, su parroquia y las calles aledañas, y ese era su mundo conocido, y con dos aspectos relevantes. Su padre, periodista y destacado como católico comprometido, era amigo personal del cardenal Montini, más tarde Pablo VI, y que además de ser fotógrafo oficial en el Vaticano, fue el director de la edición dominical del Osservatore Romano. Además, Chupi cuenta en su genealogía con algo nada común, un tío abuelo cardenal, Carlo Confalonieri, con una biografía más que destacada, combatiente en la Primera Guerra Mundial con una gran cruz del mérito militar, para una vez ordenado sacerdote llegar a ser el secretario personal del Papa Pío XI durante 19 años, un papado del periodo de entreguerras, y que durante la Segunda Guerra Mundial, Confalonieri, se distinguió por ayudar a los judíos durante la persecución nazi, para concluir sus últimos años como el decano del colegio cardenalicio en los cónclaves que eligieron primero a Juan Pablo I, para unos meses después a Juan Pablo II en 1978. Cuando el cardenal Chupi habla de su tío, enfatiza que era un hombre de iglesia, alejado de cargos y que no era nepotista. La juventud del cardenal Chupi en aquellos tiempos por conciliares de la década de los años 70 debieron marcarle de forma definitiva. Fueron los tiempos de una Italia convulsa con el protagonismo del terrorismo de las Brigadas Rojas, con un poder de la mafia desorbitado y con el secuestro y el posterior asesinato que conmovió al mundo, el de Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana y amigo personal del Papa Pablo VI. Fue entonces cuando el mundo oyó aquella tremenda oración del Papa Montini durante el funeral de Moro: Señor, tú que no has oído nuestras oraciones. ¿Por qué decimos que el cardenal Chupi es más valioso por lo que calla que por lo que cuenta? Recordemos que el joven Chupi vivía a escasos metros de San Pedro cuando se escuchó la famosa frase del Papa Montini: el humo negro de Satanás ha entrado por las grietas de las paredes de la iglesia. Y teniendo en cuenta que su padre trabajaba en el Vaticano,
que su tío debió ser testigo directo de uno de los hechos más lúgubres en la historia reciente del catolicismo, la infiltración de la masonería en la jerarquía católica, es incuestionable que un joven aficionado por las letras, la literatura, la historia y abierto a la realidad que le rodeaba, ha debido escuchar, conocer, preguntar y hablar sobre esos entresijos de la vida vaticana prácticamente inaccesible para la gran mayoría. Esta realidad de la infiltración de la masonería en la jerarquía católica supone un motivo tan doloroso como escandaloso para el mundo católico de hoy. Ayuda a comprender, tomando perspectiva, el momento actual de crisis que atraviesa la Iglesia católica. Tras un proceso sibilino de degradación durante décadas, donde los agentes del mal han ido socavando y ocupando tanto estructuras como reclutando e infiltrando a personas para desestabilizar desde dentro a la Iglesia católica. Es conocido y publicado que tras recibir unos documentos verificados entre 1974 y 1975, según narra el sacerdote y escritor Charles Moore, el Papa Pablo VI encargó al cardenal canadiense Edouard Gagnon un informe para averiguar qué personas pertenecían a la masonería y cuáles no, de entre toda la curia vaticana, obispos y cardenales incluidos. Sí. Lei ha vissuto vicino a Monsignor Gagnon. Ci può raccontare innanzitutto che stato d'animo viveva Gagnon nel fare questo tipo di inchiesta, perché è durata diversi anni. E poi cosa è successo successivamente? Cioè, come è andata avanti, come è proseguita, come hanno reagito poi, come ha reagito Paolo VI e tutti gli altri papi ai quali è stata presentata questa inchiesta? Sì, allora il Papa Paolo VI le ha dato a Gagnon tutta la libertà del mondo. E Gagnon ha parlato con più di 800 Vaticano nella Curia, membro della Curia, individualmente. E questa indagine ha preso 3 anni della sua vita. 3 anni. L'ha fatto come cosa molto seria. Io ho conosciuto Gagnon prima, come in 74. L'ho conosciuto come studente. El informe, que tardó más de 3 años en elaborarse, llegó a Pablo VI, pero este optó por dejarlo para el siguiente papa, pues intuía que moriría pronto y así fue. A los 2 meses, Pablo VI murió. Al siguiente papa, Juan Pablo I, se le dio a conocer el informe de Gagnon, pero murió a los 33 días. Y al siguiente papa, Juan Pablo II, sí le tocó conocer el informe. Sin embargo, como narra el padre Moore, realmente no fue hasta después del atentado de 1981 que sufrió San Juan Pablo II cuando tomó nota de la importancia del contenido del informe. Y el tío del cardenal Zuppi fue el decano del colegio cardenalicio desde 1977 hasta 1986, testigo directo de la muerte de 2 papas, la elección de Juan Pablo II y también de muchos acontecimientos intramuros desconocidos para la mayoría. Damos un salto adelante y de la vida de Matteo Zuppi destaca que conoce desde niño a Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, nombre tomado del antiguo monasterio de Trastevere que se convierte en su sede, con la iglesia que lleva el mismo nombre y donde se celebra cada noche la oración comunitaria abierta a todos. Se convirtió en la primera iglesia abierta en Roma durante toda la noche. Hoy, San Egidio conforma una red de ayuda a los más necesitados. Está presente en 70 países y es de las estructuras de atención caritativa más importantes de la Iglesia Católica, basado en la oración, la atención a los pobres y necesitados y con un marcado acento ecuménico, además de porque se encomienda a esta entidad acciones de mediación en conflictos de violencia o de guerras entre países por parte de la Santa Sede. El joven Mateo se decantó por las letras estudiando la licenciatura en literatura y filosofía con un doctorado sobre historia del cristianismo. Acabada la universidad, entró en el seminario a los 22 años y fue ordenado sacerdote a los 26 en 1981. Él comenta que en su familia al principio pensaban que era una broma cuando les dijo que iba al seminario, pero también cuenta que desde el día que fue ordenado sacerdote, su padre pasó a llamarle siempre Don Mateo, por el respeto y la importancia que le daba a la figura del sacerdote. A partir de ese momento, su ministerio transcurre entre la vida parroquial y como asistente eclesiástico de la comunidad de San Egidio. Destaca mucho en la biografía del cardenal Zuppi su protagonismo como mediador junto a Riccardi para poner fin a la guerra civil en Mozambique entre 1990 y 1992, hecho que, como veremos más adelante, ha influido en su misión actual. En 2012 fue nombrado obispo por Benedicto XVI y posteriormente enviado a Bolonia como arzobispo titular, y en 2019 el Papa Francisco lo elevó a cardenal en el consistorio de octubre.
Finalmente, en mayo de 2022, fue nombrado por el Papa presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, aspecto muy relevante en Italia. En el vídeo del perfil del cardenal Giudice explicábamos la razón de la singularidad de que el Papa intervenga directamente en la elección del presidente de la Conferencia Episcopal. De hecho, fueron numerosas las publicaciones lanzando quinielas sobre quién sería el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que si bien es sometido a votación por los más de 200 obispos italianos, el Papa, en cuanto obispo de Roma, tiene la última decisión. En las ternas de favoritos, el obispo de Siena, Lo Giudice, era uno de los principales. Finalmente, el designado fue el no menos famoso cardenal Zuppi. Es incuestionable que el cardenal Zuppi llama la atención no solo por ir en bicicleta, sino por su liderazgo social. Invitado a todo tipo de eventos, se le localiza tanto en entrevistas en medios religiosos como civiles. Es una personalidad en lo externo de suma modestia y sencillez, humilde y muy simpático que facilita la conversación. Habla bastante bien español y creemos que también se defiende en inglés. Hace unos años en Barcelona hubo una importante conferencia que reunió a muchos pastores de varias grandes ciudades del mundo que tuvieron un seguimiento en Roma con la audiencia del Papa Francisco. No usa redes sociales, vocaliza bastante mal, no es claro en su expresión. Respecto a sus homilías e intervenciones, es comprensible que un hombre con una apretadísima agenda no pueda prepararse todas las homilías como quisiera. Se entiende la dificultad para preparárselas bien. Sin embargo, vemos que su forma no es estructurada, sino más bien acelerada, muchas ideas y poca concreción. En la web de su diócesis se publican todas sus homilías y discursos. Sus ideas son recurrentes: comunidad, paz, justicia, encuentro, amor, caminar juntos. Le gusta citar textos literarios, autores de todo tipo, civiles y religiosos. Destaca mucho la importancia del testigo. También le gusta hablar de los profetas, del testimonio, y por eso su predicación suele ser entretenida y entretejida de personajes e historias. En general, es poco espiritual, obviamente remite a Dios y a Jesús como principio de todo. Está claro que ha estudiado a fondo el Concilio Vaticano II. Es muy frecuente, casi habitual, que nombre en entrevistas tanto a Juan XXIII como a Pablo VI. Se intuye que Pablo VI le ha influido en su visión sobre la Iglesia. No se sabe bien si por el exceso de trabajo en ocasiones se le ve muy tranquilo y las ideas fluyen, y en otras ocurre todo lo contrario, muy farragoso, se lía y realmente se expresa mal y resulta difícil entenderle. Preguntado por una cuestión tan concreta como es el infierno, sus respuestas hablan por sí mismas. El infierno es cuando a un cierto punto te lo construisci da solo, questo è sicuro, credo che... L'inferno è quando, per esempio, tu sei talmente diffidente che non credi più all'amore, oppure che ti costruisci un mondo del tutto autonomo in cui la misericordia non riesce a entrare, perché fai tutto da solo. L'individualismo porta tanto a questo. Pensi anche... En cuestiones doctrinales, por ejemplo, no oculta su simpatía por la causa LGTBI. Prologó el libro de James Martin, jesuita y activista pro-gay, titulado Building a Bridge, How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion and Sensitivity. Hace relativamente poco publicó en el Osservatore Romano una carta homenaje a Lucio Dalla, en el aniversario de su muerte, un artista boloñés, homosexual y contradictorio en su vida. Ha abierto las puertas en su diócesis a una asociación LGTBI llamada In Camino, al contrario que sus predecesores. La cuestión a dirimir es sencilla. Siendo el cardenal Ratzinger prefecto del Dicasterio de la Fe y luego como Papa Benedicto XVI, explicó la diferencia entre la necesaria acogida y guía pastoral y espiritual a la persona homosexual y a la vez el no permitir a grupos exclusivos dentro de las actividades pastorales de una diócesis. En sí mismo, estos grupos contradicen la enseñanza de la Iglesia, que apuesta por no colectivizar a las personas, sino a que cada individuo se integre en comunidades y grupos de todo tipo, no por su exclusiva identidad sexual y no en asociaciones exclusivas para personas LGTBI. El estilo del cardenal Zuppi es más de hechos consumados que de explicar con claridad su postura. En ocasiones se pone nervioso. Su explicación sobre el polémico documento Fiducia Supplicans del prefecto de la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, nos lo muestra. Coppie omosessuali, dice, non è un matrimonio ma una benedizione sì, e questo però non è piaciuto a tutti dentro la Chiesa.
Io penso che ci sarà anche una chiarezza di questo, perché anzi la prima parte durante il documento è molto chiara, cioè che non c'è la benedizione, è molto ferma. E come sappiamo ci sono anche alcune parti, alcuni cristiani cattolici che al contrario pensano questo, no? Quindi direi che è molto ferma sulla dottrina, sul fatto appunto che non è una benedizione al matrimonio o alla relazione. E quindi va inteso proprio tutta nella spiegazione stessa della benedizione. También se observa que se pone nervioso al hablar de la misericordia y su opuesto, en lo que él denomina el rigor, el exceso de rigor, las personas rigurosas, inmisericordes, muy en línea con esa especie de confrontación latente hoy en la Iglesia, como si quienes consideran la importancia del pecado fueran incapaces de ejercer la misericordia. En fondo, sembra que defender la verdad sea embrazar las armas del rigor. Y hacemos del mal. Y tantas veces confirmamos la idea de una Chiesa che sta dall'altra parte, no? E beh, questo fa soffrire tantissimo, perché penso, come la Chiesa è stata dall'altra parte? Una Chiesa che è madre è quella che ti capisce più di tutti, dovrebbe capirti più di tutti, no? E quindi questo è chiaro che fa molto soffrire, liberandoci, diciamo, dalla tentazione di imbracciare le armi del rigore, di scegliere una Chiesa davvero madre che sceglie la via della misericordia. Poi quando dico la misericordia, diciamo la misericordia è ammiccare alla logica di questo uomo. Ma che sei scemo? Cioè, proprio vuol dire che è proprio credere che ancora imbracciare le armi del rigore sia difendere la verità. Su alma mater, la Sapienza, le distinguió en 2022 con un doctorado honoris causa en ciencias políticas. Don Mateo también destaca por haber escrito libros, todos de índole pastoral y espiritual, y algunos en colaboración. Unos libros de muchísimo éxito como el de la Confesión, Perdón por Cambio. Como se comentó al inicio, ha sido mediador oficial en el cierre de conflictos civiles sangrientos, como la guerra en Mozambique y la negociación y el fin de la guerra y el genocidio en Burundi, junto a Nelson Mandela. En los últimos meses, parte de la prensa italiana le ha señalado a él y al Papa Francisco como cómplices de desvíos de fondos para facilitar la recogida de inmigrantes en el denominado caso Casarini, el director de la ONG Mediterránea, pero que otra parte de la prensa especializada católica señala que es una encerrona dirigida a atacar a la Conferencia Episcopal Italiana. En el año 2017 participó como testigo moral en el acto de entrega por parte de la banda terrorista ETA en el Ayuntamiento de Bayona de la documentación donde ETA refería la localización de sus armas. Un hecho claramente escandaloso que alarmó a personalidades como al entonces obispo de San Sebastián, Munilla. Quizá la propia frase del cardenal, "el buenismo es una caricatura del amor", se vuelve en su contra al prestarse a formar parte de actos políticos de terroristas, en lugar de haber formado parte del proceso de perdón y arrepentimiento de los terroristas. En los últimos meses, el cardenal ha salido a la palestra internacional al ser designado por el Papa Francisco como mediador de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él mismo destaca que, sabiendo la Iglesia cuál es su lugar, el Papa le lanza a lograr intentar por cualquier medio una paz creativa y encontrar las fórmulas para que pronto se acabe con este terrible episodio. También destaca que fundamentalmente su labor se centra en la cuestión humanitaria, interceder por la devolución de presos entre los países, niños llevados de un país a otro y situaciones de auxilio, mientras intentan lograr esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz. El cardenal Zuppi es un hombre de Iglesia inmerso en contradicciones, con una sensibilidad y predilección evangélica por los más pobres, y una predisposición al encuentro dentro de la diversidad, como dice él, que existe en la Iglesia Católica. Participará por primera vez en su vida en el próximo cónclave. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.